La fiebre del valle proviene de un hongo. Este crece en el suelo y la tierra. La tierra se hace polvo cuando se excava o se seca. El viento sopla ese polvo. Al respirar el polvo, el hongo entra en los pulmones y lentamente crece la enfermedad. A veces provoca una tos que persiste, una fiebre que no se detiene, o produce mucho cansancio aunque duerma bien. Puede causar dolor de pecho, dificultad para respirar, dolores de cabeza, sudoración nocturna. Algunas personas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente, personas mayores, embarazadas o con sistemas inmunes debilitados. Los síntomas pueden ser graves y los casos están aumentando. De hecho, los casos se han triplicado desde 2014. Consulte a un médico. Vaya a una clínica. Pregunte si quizás sea la fiebre del valle. Visite quizásfiebredelvalle.org para más información.